Y corre la abuela. No, y que ahorita sí, ya está bien a frío. Ahorita ya está bien a frío. Obvio, obvio. Ay, ayuda, ayuda la pistolita, papayito. Apúrese, queremos saber cómo está aquí, papayito. Vale, poneme aquí, ve. En el suelo, vamos a ver. A 12. No, pues no está frío. Pero con el viento se hace más frío, vamos a ver. 6, 9. Va bajando. No, ve que el viento. Va bajando. A 6, a 7. A 6.9, a 6.8, 6.7, 6.6, 6.4. 6.3, 6.2, 6.1, 6. Estamos a 6 grados centígrados, carnal. 5. 5.7, 5.5 grados centígrados. 5.2, 5.5, a 5, vamos a ver. 4. 4.9. ¿4.3? 4.2, 4.1, 4. Vamos a ver si llegamos al 3, a 3 y algo, 3 algo. 3.9. ¡Huela! Vamos a bajar a 0. 4. Vamos a ver, tenemos para Fahrenheit. Bueno, ¿qué hagan? Para que vean que es malo, he agotado. 30, 50. Ah, en Fahrenheit, vamos a ver. De tiempo faltan 4 minutos más. 40 grados Fahrenheit. A eso no le entiendo. 40 grados Fahrenheit. Sí está frío. 32 el punto de congelación. Es que en el momento indicado vino el frío, viejo, que ahorita apenas va llegando. Como que ahorita va llegando el frente frío. Ay, es que estoy viendo que el pajarito es la... Hola. ¿Qué pasó? No, es que mañana, hijo. ¿Ya fueron a sacar los chocolates? No, todavía no, ya vamos a ir por allá. ¡No, pero! ¡Nano, la cambiaste, hijo! No, papá, lo que pasa es que no quiere ir como usted, la mano, ¿verdad? Como chocolate. Y no siempre vas a ir a comer chocolate. Mire, ve, hielito, ve. ¡Uy, cómo! Mis pelos están helando. Quiero ver cómo la barba está agarrando hielo. ¡Ay, no, no, no! Vamos a ver, estamos a 3 minutos. ¿Por qué hablé la trompa yo? Me desmaje. Dele pechugar. No, dale. Yo nunca me baño, ¿sabes por qué me baño hoy? Va, que sí, va. Hoy sí, está poniendo frío. No, es que tiene que ser el viento. Grados, 39. Va bajando, hija. 39, 38. ¿A cuánto grado ya? A los 32, sí, a los 32 es peligroso. 3.5 grados, mire, ve. Peligroso, 3.5 porque ahí se empieza a congelar ya. La sangre se empieza a congelar y te da hipotermia. 3.4 grados centígrados, 3.3. Va bajando un poquito más. ¡2.9 grados centígrados! Ya tiene hielo, miren, en el volado. Ahorita no tiene frío. No, me he hecho aquí. 2.6. 3 grados. Ah, ahorita son como las 5 de la tarde. Hasta rojo está. 6 era.
No, ya se pasó el viento. Cuando viene el viento es que está frío. 10 minutos era. Vale, todavía. 10 minutos era el tiempo. ¿Ah? ¿Sí? No, pues pasaron 4, hija. Pues allá iban 4. Vaya. Va a comenzar la cuenta regresiva. Y dice 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡feliz año! ¡Ah, no! ¡Vaya! Los cafecitos que moran, vámonos ya de solo. ¡Ay, qué magia! ¡Vamos, qué diablo! ¡Vamos, pues, a comprar chocolate, pues! ¡Ay, qué magia! ¡Vaya, va a ver ya! ¡Vaya, va! Pero es que aquel le da el reto, hija. Pero me llega, cabrón, me llega. Gracias por su idea, porque vamos a tomar chocolate. Esa imagen va por metido. Yo quise ayudarle, pero la que le había dicho a alguien de ellos, algunos pero rendidos, se la fue. Mejor la opción que yo le di. ¿Cuál? Si aguantan entre los dos que lo compren. Ah, no, porque el, porque el reto no, sí. El refuerzo y todo, sí, no, sí. Porque, o sea, no iban a hacer más, ninguno iba a aguantar. No, sí. Estuvo chido. Una huevada me gané. Estuvo divertido. Va, pero cuando Nano le pida un beso a usted, ahora usted dígale, vos me despreciaste en el hospital, ahora olvidaste un beso mío, así de fácil. Vaya, pero no me va a querer. Entonces, ¿quién va a ganar ahí? ¿Quién va a ganar ahí? No, pero yo digo cuando él te ande así como rogando fuera el video, digo yo. Cuando él quiera un beso tuyo. Ajá, cabal. Por eso, entonces ahí ganaste vos. Se supone. Por el video nunca. Por eso, pero cuando él te diga, digo, ya tenés una salida. Por eso, pero por el video nunca le digo. Me congelaron los ojos, siento yo. Es que lleva así como gotitas sobre las cejas, lleva. Pero siento de lado los ojos. Como me estaba dando de frente. Doble chocolate para mí, para la huevada. No, para ellos tal vez, porque es caliente. Camarón. Yo había más a huevada, bo. Sí. No te dijo, no quiero un beso tuyo, te dijo, ahorita aunque venga Kimberly. No, aunque venga, dijo, porque esta es cuestión de honor. Eso fue lo que dijo. No, pero camarón. Así que no fue a huevada. Camarón, pero como sí. Camarón, perdí mis $5. Y mira, aquí nada de frío ya, mire usted. 17. Y allá frío. Falta hacer ahí, respirar así para que nos limpiera todo. Ajá, los pulmones. Es que perdí mis $5, aquellos que andaba cuidando. Lo perdí otra vez, pues. Sí. Allá, en lo que nos vimos caminando. Dios mío. Ya lo voy a buscar yo. Ya, jalando. Los camarones, el pantalón, sí. Pero esta talla nunca llegaba. ¿Cómo no? No, a 7. Pero ya va a llegar, hija. No, es que 9, no es ni 7, es a 9. Sí, que sí. No, sí, es que mire, casi le queda. Mira, su padre, no, no. Casi lo llena. ¿Cómo no? Le queda ya. Mire, pues sí, pero a comparación de la tuya. Pero abajo sí le queda. Es que sí, pues le queda. Abajo, y prácticamente, lo único que te falta es un cincho, no, para que no se te caiga, es mucho. Pero de ahí, de que ya lo llenas, ya lo llenas. Sí. Es que la cintura no, pero lo demás ya lo llenas, hija. Está gorda, hombre. Es que la cintura no se queda. Ajá, la cintura es normal. 9, imagínese. ¿Y a la de ahí? ¿Cree que chiquita? ¿Cree que pequeña estatura, chiquita talla tiene la Nayeli ya? No es mío, es la de ahí, ¿eh? Ella me lo prestó por algo. Si quiero subir de peso, nunca puedo. No puede. Ahí sí hay gente aquí, mire. ¿Cuántos chocolates serían ustedes para todos los suscriptores y todos? Y algo ya. No, y todos quieren. Va a saltar más estas casitas. Seguramente. Va a que la saltaron más. La levantaron, ah, quizás sí, porque está ahí la cosa. Por eso es que es para todos. No hay. Pero por lo menos ya es algo. Es que yo uso papel cuando me hacen. Bucho parecía que quién se iba a acostar en esta hamaca y así el bajo. No, pero. Iba a haber gente acá acampando ahora, quizás, mire, a quedarse bien. ¿Acampando? Vos que sos metido, preguntale a Tana. ¿Qué?
que si vas a acampar. Vos que sos metido. Que yo dije, la aquella, dije yo. Pero no es ella. Choricito rico, qué rico. Muchachos, mira Félix, hoy te traemos clientes. Queremos 25 chocolates para comenzar. Perfecto. Me parece muy bien. 25. 25 para comenzar. Para comenzar. Me ganaron un reto y tengo que pagar. Ay Dios, yo ni las probé, las quesaditas esas. Sabían, yo me dijo que estaba la quesadita. Ay Dios mío, qué lástima. ¿Me había comprado la maruchan? ¿La compré? No, todavía cuando vine yo todavía estaba. Todavía estaba. ¿Qué es eso? Sí, qué lástima, no, porque es una quesadilla que... ¿Van a estar mañana acá, verdad? Sí, todavía en la mañana. Mañana voy a traer 10 de un solo. Va. Nos aparta 5. Perfecto. Mañana, ¿quién es de aquí? Nos aparta 5. Espérate, Río Chiquito. Camarón, ya aparta 5. Eres de Chalate, Chalate. No creo que ya venga. ¿De dónde sos vos? Yo. Ajá. Yo soy de Chalate. ¿Del mero Chalate? No, más allá. En un lugar que le dicen Ojo de Agua. Ah, del Ojo de Agua. Ajá, de ese lado. Solo que si gusta lo vamos a ir cortando para. Ah, pero aquí lo vamos a tener todo. Cerca de allá donde viene. Solo que sí, aquí lo vamos a tener así. Va, está bien, dele. Del Río Sucura, división con Honduras y El Salvador. Ah. Pasa por allá también. Sí, allá pasa. Ok. Vayan contándolo, dos. El que vaya agarrando sigue la cuenta, dos. Y no, camarón, aquí vamos a estar todos. Sí, pero de un solo, hombre. De un solo. Dos. Ajá. Yo soy el uno. ¿Cómo? Número tres. No. Yo perdí el reto, yo lo invito. Tres, van tres. ¿Qué número? Ah, pues vaya en buzo con el conteo, va el 4. No hay que quemar, papá. La normita. Sí, por el amor. Ay, gracias. Yo de verdad no pensé que se iba a preocupar por mí. Con la esposa, ¿Chalate qué? Chalate, todos son bonitos. Y de verdad vos tenés sangre chalateca. Sí, verdad. Pero soy bonita, obviamente. No, porque. No, es que mi abuela se vino para aquí por otro bueno, no por la gente. Abuela, qué reto extremo. Ey, Chito de pequeño le gusta el extremo, mira. No, extremo está bien. Número. 5 con la norma, 6 conmigo. Vaya, pues, vayan contándolo, pues. No dijo 5 usted. Sí, dijo. 5 vaya, 6. Sí, para todo. 7. 7. Aquí voy a venir también. Pero sí está bien rico. Es que sí, rico. ¿Sabes cómo chocolate de gasolinera? Es que es del mismo. No, como panda. ¿Sí o no? Como, panda. Como el que viene. El Nescafé. Panda. Bueno. Va que y aquellos se murieron. ¿Qué onda? Ah, pues yo creo que habían despedido ya. Mezclé pues el agua con el chocolate. Lo mezcló.